Saludos artistas y emprendedores, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy vamos a empezar un tutorial interesante que va de un poco del rig, como lo habíamos dicho en los tutoriales anteriores, ¿no? En principio tenemos este personaje. Si quieres aprender a ponerle los huesos a este personaje, en la descripción del vídeo te pondré un enlace a un vídeo que hicimos donde te voy a explicar cómo hacer por medio de Mixamo, ponerle huesos y traerte este personaje para que puedas practicar, ¿vale? Vamos a trabajar con iCast y si no sabes lo que son iCast, en la descripción te digo, ve al tutorial que te he comentado que te lo explico muy bien. Yo recomiendo y creo que es una buena práctica, es, de hecho yo he hecho muchísimo, cuando estudié animación, estuve muchísimo tiempo practicando las poses, ¿vale? Sobre todo dibujando y practicando las poses. Lo del dibujo, sí, te ayuda a dibujar, a entender cómo funcionan las articulaciones y demás para poder entender la línea de cada articulación. Y eso te lleva a entender un poquito mejor cómo funcionan ciertas partes del cuerpo a la hora de moverlas, ¿no? Son como cadenas cinéticas, no sé si son como cadenas. Es decir, cuando una persona, un personaje se mueve, por eso cuando se empieza con la animación, lo verás en todos los tutoriales y si los puedes seguir de otros compañeros, síguelos. Se empieza primero con una bola con una cola, que se le llamaba colar cuando nosotros estudiábamos. Se llamaba colar, que era una bola con una cola y movías la cola. ¿Para qué? Para ver el movimiento de la cola, que también en la descripción te pondré un vídeo donde pongo un movimiento similar con un dragón que hice para entender y aprender a hacer ese movimiento de la cola, porque la cola tiene pues varios huesos y cada parte se mueve un poquito con diferenciación de la otra para poder hacer como el movimiento de una ola, ¿no? Bueno, en el tutorial te lo explico y así no largamos este tutorial tampoco, ¿no? Que no procede. Entonces, si esos conceptos los tienes claro, mover un personaje es mucho más fácil. Después lo que hacíamos también, no sé cómo se llamaba ese personaje, pero era una bola con los pies, ¿no? Con las piernas. Donde ibas moviendo la bola y las piernas. ¿Para qué? Para no confundirte con los brazos, sino simplemente era mucho más fácil. Solo te dedicabas a hacer saltos, a caminar, a agacharte. Y entonces entendías cómo funcionaba la cinética de lo que es la pierna cuando se mueve. Y un poco pues tomar referencias y empezar a trabajar con los tiradores. Por eso, si empiezas a animar un personaje entero como este, puede ser que al principio te frustres un poco porque aunque parezca sencillo, hay un montón de cosas que debemos de tener un montón de cosas en cuenta a la hora de animar un personaje. Bueno, vamos a empezar para no dejar esto tan largo. En principio, lo que yo recomendaría es que hicieras poses. Esto viene muy bien, no sé si se verá. Yo tengo unos personajes que compré en su día y que son como articulados. Lo tengo aquí. Se los voy a poner, si no se ve, se los pondré en la descripción también. Yo compré dos y poder hacer aquellas poses que primero pruebo yo aquí y después las inserto en el ordenador o las inserto en este programa de Blender, ¿no? Te va a ayudar a que entiendas cómo funciona el tema de las poses. Las poses es lo más importante de una animación. Si tú posas un personaje y lo posas adecuadamente, te vas a ahorrar muchísimo tiempo porque sabes que el final de ese movimiento va a ser correcto. Si yo, este personaje, vamos a hacer uno simple para no complicarlo, con la G, lo muevo aquí. ¿Vale? Bueno, vamos primero a ponerle un keyframes. Y ahora lo voy a hacer, voy a ponerlo aquí en el 10, por ejemplo. Y le digo la I, por ejemplo, digo A, para seleccionar todo y le digo la I. Aquí tengo una pose. Como les dije en su día, que una pose intermedia hace que el movimiento no sea automatizado. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Que eso lo hablamos la semana pasada, pero viene bien repasarlo. Te das cuenta como mi personaje hace un movimiento, pero es un movimiento muy mecánico. Si tú pones una aquella aquí y una aquella aquí, lo que va a hacer es que va a hacer el movimiento. Fíjate que tú aquí no lo has dicho cómo quieres que se mueva justamente aquí. Es lo que ha hecho. Lo que ha hecho es utilizar el camino más corto que existe entre este punto y este punto. Entonces, como es el camino más corto, lo ha utilizado y lo ha hecho así. De manera que lo ha hecho automatizado. Bueno, puede gustar si es un videojuego y demás, a lo mejor en algunos puntos, pero es una animación más simple, ¿vale?
En las animaciones existen también varios tipos de animaciones. Las animaciones simples, que son animaciones como esta, que son muy básicas y son muy rápidas, ¿vale? Esto va, ¿qué va a hacer? Que a lo mejor, pues, para ti, ciertos juegos sí valen. Pero si quieres conseguir realismo para, por ejemplo, una película, o animación, o ciertos juegos, pues verdaderamente te estás ahorrando un montón de trabajo, pero no es de calidad, porque estás haciendo que el ordenador, esta parte de aquí, el central, se la invente, ¿no? Entonces, por eso se hacen las poses intermedias, para que nuestro equipo, nuestro programa, software de animación, que suelen ser todos, no utilice su forma de animar, sino que nosotros digamos, oye, yo quiero que esa animación sea más fluida. Por ejemplo, lo que hicimos en su día, voy a hacerle un, por ejemplo, voy a atrasar un poco esta animación, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, me lo estoy inventando, no está pensado, pero bueno. Vean que en realidad es un poco más, vean como de una mano u otra, si te fijas. Vale, es como si este tuviera un poquito más de, bueno, es lo más largo para exagerarlo. Ven. Descoordinado, como que, oye, de alguna manera, siempre aquí después pega un tirón. Fíjense que aquí pega un tirón fuerte, ¿vale? Este tirón no sería correcto, pero bueno, es para que lo entienda. Entonces, lo más que diría yo es que practicaras, cogieras el personaje este que ya te dije cómo se montaba, cómo se hacía, cojas fotos en Google y empiezas a ver un montón de poses que te gusten, desde personas sentadas, personas de pie, personas pues caminando quietas, no caminando, sino quietas. Recomiendo que lo hagas, te va a dar una escuela increíble a la hora de hacer animaciones. La animación está bien aprender las técnicas y está bien aprender, decirte todos los trucos que hay, te puedo decir las herramientas que hay, miles. Pero si la animación no la practicas, esto es como cualquier cosa, ¿no? De hecho, hay un libro que es interesante, que te lo voy a poner en la descripción, que también habla de la animación y habla por qué se instauró el pase intermedio, ¿vale? Te lo pondré en la descripción por si te lo quieres leer. Te habla muy bien de por qué se ha instaurado la pose intermedia, que antes no existía, ¿no? Antes no existía. Espero que se haya entendido. Y vamos a seguir. Otra de las normas que no se suele utilizar mucho en animación es llenar esto de keyframes, ¿vale? Por ejemplo, poner este tipo de keyframes aquí. No, vamos a llenar esto de keyframes y no te va a hacer nada, porque lo que va a hacer es lo mismo. Va a ser el mismo movimiento que teníamos al principio grabado. Entonces, supuestamente la parte del drop debería estar lo más limpio posible. El ritmo de la animación. Entonces, el ritmo lo marcas aquí. ¿Para qué? ¿Por qué el ritmo? Porque, por ejemplo, imagínate que yo voy a ver esto aquí. Vale, voy a darle aquí. Y tú coges a todo esto, le dices G, lo pones aquí. Fíjense cómo esto me va más rápido. Pero fíjense que cambia totalmente las intenciones también de los personajes y demás. Si yo lo digo ahora, por ejemplo, vamos a crear uno, vamos a hacer que sea un poquito más lento esto. La G aquí, es decir, la I. Y fíjate que este va a ser un movimiento antes. Vean el movimiento de esta mano. Vale, hace este movimiento. Pero si yo esto lo pongo adelante, pegado al delante, vean que hace otro movimiento, otro ritmo. Y si lo pongo pegado más atrás, que hace otro ritmo, ¿vale? Y si lo pongo en el centro, pues tiene otro ritmo. Entonces, dependiendo de cómo coloques los puntos dentro de nuestra drop o de nuestros frames, se van creando las marcas. Estas keyframes te van a dar un ritmo a esta animación. Interesantísimo entender eso, porque eso te va a dar que los movimientos sean o más bruscos o menos bruscos, o sensación de peso. La sensación de peso se marca aquí, o la sensación de que flota, ¿vale? También se marca aquí, porque son las velocidades las que indican el movimiento o el ritmo del personaje. En situaciones te darás cuenta que hay personajes que a lo mejor, imagínate un personaje, sobre todo lo hacen mucho en Disney, que son muy buenos haciendo las animaciones, el personaje está corriendo y de repente frena y va caminando más lento. Eso es un ritmo, va rápido, después va lento. Otra herramienta que se utiliza, pero antes de seguir,
Si quieres apoyarme para poder continuar subiendo contenido en este canal, ya que un canal de YouTube requiere un coste monetario, hazte miembro y así me podrás ayudar. Tenemos tres modalidades. En el apartado de miembros que aparecerá debajo cada vídeo, podrás encontrar tres modalidades que se adapta a cualquier tipo de persona. Muchas gracias de antemano y nos vemos en el tutorial. Como íbamos hablando, otra herramienta interesante es el Graph Editor. Esta es la parte más difícil de la animación. Es muy compleja. Y es aquí donde vamos a intentar que las animaciones sean más fluidas. Por ejemplo, como norma general, vamos a reducir la cantidad de puntos que vamos a poner en el drop trabajando estas curvas. Porque las curvas son sencillas. Y es, en este caso, vamos a pillar una curva, esta misma, la roja misma. Esto significa que la animación empieza aquí. Después va a ir un montón de rápida y a partir de aquí va a ir un poquito más lenta. ¿Te das cuenta? Es muy fácil verlo en el editor gráfico. Pero ¿qué ocurre? Que tienes un montón de opciones porque cada control tiene rotación, localización, escala. Y en este caso, tocando la curva, vean que si tocas la curva, cambia totalmente la curva. Es decir, si yo cojo ahora esto y le digo G, esta curva ha cambiado totalmente. Ya no es no, ni se parece. Pues el movimiento va a cambiar también. Lo que va a ser el movimiento que va a estar aquí. Va a ir muy rápido hacia abajo. Va a ir más rápido hacia abajo. No se va a mantener tanto aquí. Va a ir directamente. O sea, el movimiento va a ir directamente aquí. Pero si lo dejamos como estaba antes, el movimiento se va a quedar un rato aquí. ¿Ven? Va un rato. Y después ya aquí va con mucha fuerza. En este caso, si lo hacemos así, con la G, lo que va a hacer es que va a ir desde aquí ya, va a ir empezar a ir rápido. Y cuando llega a esta parte de aquí, pues se va a ir ralentizando porque tiene una pequeña curva, ¿lo ven? Otra cosa es que si haces así, con la G, vamos a intentar quitarle este para entenderlo. Si hacemos este tipo de movimiento, nuestro movimiento va a ser más lineal, va a ser menos realista, pero va a ser lineal. Y fíjense que va a ser como más recto, ¿vale? Sin vida, sin movimiento, sin ritmo. Porque no va a ir desde aquí hasta aquí muy planamente, muy lineal. Bueno, una vez que está el personaje aquí, lo que voy a hacer es poner una cámara en el 1, mayúsculas A. Para ello tengo que ir aquí en modo de objeto. Mayúsculas A, le voy a poner una cámara. En este punto, con la G y la, en este caso la I, para ponerlo hacia atrás. Control 0 para ver la cámara. Y con la G muevo la cámara. A mi antojo. Vamos a ponerlo aquí para que se vea el salto. Y vamos a intentar que el personaje caiga de aquí hacia abajo. ¿Vale? Quiero hacer esta animación básica para que vea un poquito y ya vamos complicándola, ¿vale? Vamos a ponerle un suelo para saber en todo momento el personaje dónde está cayendo. Eso también se suele hacer, o lo suelo hacer siempre yo, porque si no, no eres capaz de averiguar esas cuestiones. Con la G y la Z. Ponemos aquí y así somos capaces de verlo, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es intentar hacer que el personaje esté aquí arriba y salte y llegue hasta aquí abajo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionarlo todo. Voy a ir a pose. Si yo ahora cojo este y le digo la G y le digo la Z, si yo bajo, vean que yo bajo, no me atraviesa el suelo. Vean que no me atraviesa el suelo. Entonces, me va a ayudar muchísimo a la hora de, ven, de trabajar ese suelo para que no me pase el suelo. Entonces, vamos a hacer que esté fuera de la pantalla con la G y la Z. Lo que voy a hacer es que todos estos tiradores, los voy a llevar hacia arriba con la G y la Z y lo coloco justo donde van para que no me estropee. Y ahora le digo la I, selecciono todo A, le digo la I y marco. Esto se puede hacer de otras maneras, se puede hacer independiente con una parte, otra parte, otra parte, otra parte. Yo siempre recomiendo al principio hacerlo todo junto. De hecho, yo lo hago así siempre y me va bien. Tienes esta opción, ya tenemos nuestro personaje aquí encima, ¿no? Con la A tengo todo seleccionado, lo tengo aquí encima con el drop. ¿Ven? Tengo los keyframes aquí. Ahora vamos a ponerlo en el 16, por ejemplo. Y vamos a posar nuestro personaje en la pose final, 16. ¿Cómo va a caer nuestro personaje, vale?
Entonces, lo que hacemos es, sin seleccionar este, lógicamente, la G y la Z la vamos a poner aquí. Aquí bien puesto, para que no me interfiera más hacia abajo. Y voy a cogerle con la G y la Z, voy a ir posando mi personaje. De hecho, estos dos tienen que ir más arriba, con la G y la Z. Para que estén en el sitio adecuado, aquí. Con la G y la Z, para que se me quede de esta manera, que son las rodillas. G y Z, vamos a ponerlo un poquito más aquí, para que esté más cerca y saber un poco controlar un poco esos tiradores. Y bueno, ya ver, hacer cositas. Voy a coger. Necesito que en realidad esté en el suelo. ¿Vale? Porque quiero que esta pierna. A ver, la pierna derecha esté en el. Esté aquí. Y esta pierna a lo mejor esté de otra manera. Esté hacia adelante. Vamos a hacérselo. Más lineal. Podemos hacer así, a lo mejor. Esta pierna podemos hacerlo hacia atrás. ¿Vale? Y... Vale. Hay que tener mucho cuidado porque... Bueno, vamos a poner a subir esto un poco. Para que la pierna me apoye aquí. De alguna manera. Me puede gustar, más o menos. Esto, la rodilla, vean que está muy hacia acá. Vamos a hacerla un poquito hacia acá. ¿Vale? El pie, lógicamente, está mal. Vamos a coger con esto, ¿se acuerdan? Con la. Creo que era con la G, ¿sí? O a ver si con este me va mejor. Con la R. Quizás este me va mejor. Otro así. Para que. Este rig está muy, muy potente. Está muy bien hecho. Bien, tenemos esta parte aquí. Lógicamente, la pierna tiene que ir más hacia afuera por el movimiento. Que ya le digo, hacer esto así de esta manera no es, no es lo correcto. Nosotros lo que hacíamos era grabarnos haciendo algunos movimientos y después parábamos el vídeo, poníamos el vídeo quieto y hacíamos las poses de aquellas partes o de aquellas claves intermedias y aquellas claves de la animación importante para que nos quedara bien la animación, ¿vale? Entonces, hacerlo a ojo... Es un poco raro, pero bueno, los estoy diciendo para aprender un poquito, pero no se suele hacer así. Siempre se suele tomar referencias para que salga mejor, ¿vale? Hay gente muy buena que lleva muchos años haciéndolo y que bueno, no le hace falta. En este caso, vamos a darle un poquito más hacia adelante en la inclinación, con la G. Ay, en este caso, la R... Vale, un poquito así. Lo tenemos incluso. Dale un poquito más hacia arriba. Y es abajo. Viene bien. Rotar un poco. Vale. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hablamos? Si yo estoy aquí y me voy al medio, vean cómo esta posición es fea. La intermedia, vean que esa posición es fea. Y después hace como que se coloca aquí. Entonces eso no es lo que yo quiero. Para eso voy a tener que colocar una pose intermedia. Por ejemplo, si está cayendo aquí. Pues que caiga así. Y vamos a trabajarlo. Un poco. A ver, la pierna que primero cae. ¿Cuál es? Esta. Vale, más o menos. Pues que esta pierna sea la que cae. Pues... En esta parte le voy a bajar un poco así. Le voy a decir que rotando de esta manera con la G. Bajo. A ver. A ver si con... A ver. En realidad... Con este un poquito más, a ver si me gusta más cómo se me queda el pie. Sí, yo creo que así se queda mejor. Vale, con esto aquí. Abajo, así un poco.
Esta a lo mejor un poquito más aquí, así. Y arriba. Voy a dar un poquito para adelante. Sí, puede estar interesante esta pose. Vamos a ver qué hace. Ah, con la I. Vamos a ver si se nos queda bien. Vale, vamos a mirar esto. Vale, queda un poquito más fluido. Vale, y ahora haremos algunas poses intermedias también para que quede bien. Fíjense que ya esto cae de esta manera. Va muy despacio. Vamos a cambiarle el ritmo. Vale. A lo mejor un poquito más hacia atrás. Vale, ya tiene esa pinta, ¿ven? Quizás un poco más, algún keyframes más para que no sea tan rápido. Y fíjense que cae tieso porque las manos están tiesas. ¿Ven? Que las manos están desde aquí arriba hasta aquí abajo iguales. Entonces vamos a ponerle aquí en el key este que estamos generando para que haya un poquito de anticipación. Un poquito para adelante, a lo mejor. Rotar. Vamos a hacerle esto que no sea tan bruto. Rotar. Okay. Que parece que está partido el brazo. Okay. Un poquito así. La cabeza con la G. Un A. Y volvemos a darle un keyframes. Entonces se nos queda de esta manera. Y después ya tocaría la animación de adelante, ¿no? Entonces un poquito. Ya vamos tocando un poquito la animación. Vean que ya de esta manera. Incluso el ritmo podemos trabajarlo un poquito más hacia adelante. A lo mejor esto. Para que haya un poquito más de movimiento. Que sea un poquito más. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. Ahora, esto lo haría realismo. En este keyframe, pues hacer que se mueva la cabeza, se mueva las manos. Después de caer. Una vez que cae, pues lógicamente, una vez que ven que aquí hace este movimiento, a lo mejor va viendo esta parte de entre este y esta. Dice, bueno, me gustaría que hubiera un poquito más de retraso a las piernas, que no se encojan tanto. Me gustaría que la pierna cuando llegara se encogiera, no justamente, ¿sabe? Cuando está aquí, vamos a verlo. Por ejemplo, ven que de aquí quizás esta pierna, le voy a decir que vaya un poquito más hacia abajo con la I, que esta pierna vaya a lo mejor ya colocándose con la I. Vale. A ver, ¿qué hace? Tiene una pinta un poco mejor, ¿no? Vean que si lo vemos, si lo hago lento. Aquí está estático todavía. Aquí habría que hacer algún movimiento a lo mejor. A lo mejor la mano esta no me interesa mucho cómo queda. Bajarlo un poco. Vale. Y retocando hasta conseguir pues esa animación que interesa. Por ejemplo, yo quiero que se agache aquí cuando toca el suelo. Entonces, aquí. Vamos a darle un poquito más. A ver.
de retardo justo aquí. Aquí un poquito de retardo puede ir bien. De retardo aquí. Rotar. Y después, como cae esta parte primero, a lo mejor darle una rotación así, por ejemplo. También viene bien. ¿Vale? Primero hemos puesto las poses importantes. Después hemos puesto una pose intermedia aquí. Después, dentro de esas poses intermedias, hemos tocado cada una de las piezas interesantes que conllevan esa animación, como lo que es las piernas, la mano y demás. Y así le damos un poquito más de realismo a nuestra caída. Hay 20.000 millones de formas de poner un personaje cayendo, pero por lo menos hemos tanteado un poquito para no alargar tanto este tutorial. Y ya seguiremos haciendo animaciones en los siguientes tutoriales, más como de caminar, de saltar y de otras cuestiones un poquito más de acción, de videojuegos, ¿no? De movimientos de videojuegos, ¿no? Espero que te haya servido para empezar un poquito con esta animación. Suscríbete, da like, es muy importante para nosotros y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.